Muy buenas tardes para todos los seguidores de Pulso. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hoy los saluda David Aponte Caballero y tengo el placer de presentarles a Sebastián Zúñiga, nuestro invitado de hoy. Él es un colombiano que emigró hace 6 años a Australia, se estableció en ese país, estudió allí, trabaja allí y ahora es el director de Fly Australia Education. Él es guía en estos momentos de procesos de educación internacional y ya completa más de 4 años ayudando a estudiantes de Sudamérica, de Europa, creo que de Asia también, ¿verdad, Sebastián? Pues para que puedan llegar a Australia a vivir, a estudiar y a trabajar. Por eso es nuestro invitado hoy en Pulso. Sebastián, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Hola David, hola a todo el equipo de Pulso, muchísimas gracias por esta invitación, un placer conocerlos a todos y nada, gracias por darme la oportunidad de poder compartir mi experiencia y poder ayudar a muchas personas que tienen esa idea de poder venir a Australia y también vivir de esta mágica experiencia que es de estar acá. Bueno, Sebastián, cuéntenos por favor brevemente cómo fue todo su proceso, cómo llegó a Australia y cómo es que ahora está a cargo de los procesos de movilidad de mucha gente que quiere llegar a ese país. Bueno, mi idea comenzó, yo ya llevo en Australia 6 años, justamente en un mes cumplo los 6 años aquí en Australia y la idea comenzó porque yo trabajaba para Avianca, que es una de las aerolíneas más importantes de Colombia, y para todo lo que quería proyectarme a futuro con Avianca me pedían inglés. Yo trataba de estudiar inglés, pero mi inglés no mejoraba, no mejoraba. Yo dije, bueno, tengo que salir del país, empecé a mirar opciones. Yo no vengo de una familia de altos recursos, entonces para mí me tocaba mirar opciones inteligentes, opciones que yo pudiera pagar. Entonces empecé a buscar varios países, entre esos estaba Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Nunca había mirado Australia como una opción porque me parece que estaba muy lejos, pero empecé a indagar y por cosas de la vida me di cuenta que Australia me permitía trabajar mientras estudiaba, que era lo que yo necesitaba, poderme mantener yo mismo. Y empecé a hacer averiguaciones. Estados Unidos no me permitía trabajar con visa de estudiante, Inglaterra exactamente lo mismo, Canadá, el clima me parecía un poco fuerte, entonces dije, bueno, vámonos con Australia. Empecé a hacer las averiguaciones, encontré una excelente agencia también, incluso yo trabajé para ellos cuando ya estaba acá en Australia, y ellos se encargaron de asesorarme, de guiarme, de darme todo el apoyo, y al final, sí, por cosas de la vida, pude solicitar un préstamo a una entidad bancaria. El préstamo pagó el curso y ya la agencia se encargó de hacer todo el proceso y la embajada me aprobó la visa en 2, 3 semanas. Sebastián, cuéntanos qué tan difícil es llegar a otro país, más desde Colombia, que es como tan tradicional, tan conservador. Es demasiado, pero pienso que es un riesgo que todos deberíamos tomar. Si no damos ese paso, si no salimos de nuestra zona de confort, pues vamos a seguir con lo mismo de siempre, lo mismo y lo mismo. Entonces, llegó un momento en mi vida en que yo dije, bueno, voy a dejar de quejarme, que este salario, de que no me alcanza, de que estoy cansado. Muchas cosas que nos quejamos a veces de nuestro país, que tristemente tenemos varios problemas sociales y económicos. Entonces, dije, bueno, no, vámonos con todo. Fue súper difícil el tema de tenerme que ir a vivir al otro lado del mundo. Cuando me aprobaron la visa, estaba muy emocionado, pero me acuerdo tanto que una noche antes de irme al aeropuerto, dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo eso? Estoy muy loco. Entonces, pero nada, tomé fuerzas, me despedí de mi familia y les dije, regreso en 6 meses. Yo regreso en 6 meses, solo tengo una visa de 7 meses, 6 meses de estudio, 1 mes de vacaciones y regreso. Me subí hacia avión, empecé a llorar cuando despegó, cuando aterricé, súper emocionado de que iba a escuchar a la gente hablando inglés. Yo no hablaba absolutamente nada de inglés, entonces fue una experiencia. Daba miedo, pero a la vez mucha emoción de vivir eso, de estar en un país donde hablan otro idioma diferente. Y ya, tomé el riesgo y ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Para nosotros como colombianos es muy duro el tema de que somos muy apegados a las familias. Es algo de mucho de nuestra cultura colombiana, me atrevería a decir que latinoamericana, pero hay que acostumbrarse. El tema del cambio de horario también es súper fuerte. Hay días en que puedo pasar todo un día y no hablo con mi mamá simplemente por el cambio de horario, porque yo estoy trabajando. Cuando llego de trabajar, mi mamá ya está dormida, entonces hubo todo un día en que no pude hablar con ella, pero es cuestión de ser fuerte, es cuestión de tratar de llevar las cosas y proyectarse al proyecto profesional y personal de uno. Bueno, Sebastián, ¿a qué se va la gente a Australia? ¿Se va a estudiar? ¿Se va a trabajar? ¿Se va a establecerse? ¿A buscar residencia? Cuéntenos desde su experiencia y que ha llevado todo el proceso adelante. ¿Qué es lo que usted más ha visto entre los que llegan a estudiar? Bueno, los que llegan a Australia.
Listo, mira, para las personas, voy a hablar de las personas de Latinoamérica, cada continente, me atrevería a decir, incluso algunos países de Latinoamérica tenemos diferentes opciones con nuestro pasaporte. Para las personas de Colombia con pasaporte colombiano solo tenemos dos opciones, que es aplicar una visa de estudiante o aplicar una visa de turista. Nosotros no podemos aplicar una visa de Working Holiday, que es la que nos permite trabajar pues tiempo completo. Si un Sí. colombiano quiere venir a aprender inglés o quiere venir a, no sé, hay colombianos también, he tenido clientes que quieren hacer una maestría, clientes que quieren hacer un pregrado, entonces pueden aplicar a la visa de estudiante y esa visa les va a permitir trabajar 40 horas quincenales legalmente. Hay unas excepciones en casos de high education, como posgrados y maestrías, que van a poder trabajar tiempo completo, pero la mayoría de estudiantes internacionales pueden trabajar 40 horas quincenales. Hay otros países como Chile, Argentina, que permiten sacar una, y, perdón, y Perú también, que permiten sacar una working holiday y con esa visa los estudiantes ya pueden venir a Australia solo a trabajar, pero deben tener un nivel de inglés, ya deben tener un nivel de inglés. Entonces, si una persona no tiene muy buen nivel de inglés, lo mejor que puede hacer es sacar una visa de estudiante, primero porque te va a dar el permiso legal de trabajar y segundo porque vas a aprender el idioma. La mayoría de estudiantes totalmente vienen a estudiar inglés. Australia, yo creo que es uno de los más fuertes en cuanto a colegios de inglés y en cuanto a flujo de estudiantes internacionales que vienen a mejorar el inglés. Como muchos sabrán, Australia tiene un inglés muy raro. No es un inglés americano, que es el que estamos acostumbrados en Sudamérica, en Latinoamérica. Es un inglés británico mezclado con acento australiano y con palabras australianas. Entonces, yo siempre he dicho que una persona que venga a aprender inglés a Australia y lo saca aquí, ya puede hablar inglés perfectamente en otros países. Hay otros estudiantes que ya han terminado su pregrado. Hemos tenido estudiantes que han sido, no sé, médicos, abogados, periodistas, odontólogos, y simplemente quieren venir a hacer una especialización, un posgrado, una maestría, o simplemente quieren hacer un diploma para ver las bases en inglés. También pueden aplicar a esa visa, pero deben presentar un examen de inglés oficial, que es IELTS, TOEFL o Cambridge. OPT. Entonces, hay bastantes opciones. Estudiantes que quieren venirse a quedar a Australia, yo diría que hace 3 años empezó a haber bastante que los estudiantes querían quedarse definitivamente en Australia por situaciones que estamos viviendo en Colombia, la economía que está pasando en Colombia, la problemática que estamos teniendo, la gente ya no se quiere regresar a Colombia, entonces la gente empieza a buscar opciones, pathways para poder radicarse en Australia y sacar una residencia permanente. Hay varias opciones para sacar una residencia permanente. Entonces ya el estudiante puede contactar a un abogado migratorio. Nosotros como agencias podemos asesorar a los estudiantes, pero la persona que le va a indicar cuál es la mejor opción, cuántos puntos necesita, por dónde irse, es un abogado migratorio que tenga la licencia migratoria para poder aconsejar al estudiante sobre cómo sacar la residencia permanente. Sebastián, ¿de qué edad se están yendo los colombianos hacia Australia? Bueno, y de hecho, hay veces que la gente piensa que la edad es un límite. ¿Este mito es verdad? La edad es un límite en el momento que una persona quiere aplicar una residencia permanente. Entonces, si una persona quiere aplicar una residencia permanente, yo, Juan Sebastián, le aconsejaría que tomara la decisión por lo menos antes de llegar a los 40 años, 35 años antes de llegar a los 35, si la persona quiere sacar una residencia permanente. Pero si la persona quiere venir a vivir la experiencia, quiere venir a vivir, estudiar y trabajar en Australia 6 meses, 1 año, 2 años, dependiendo del proyecto que tenga la persona, yo digo que la edad no es un impedimento. Incluso el gobierno, Migración, dice que no hay un límite de edad para las personas que quieren venir a estudiar, que quieren venir a tener una visa de estudiante. Entonces, yo he tenido, el año pasado, antepasado, tuve el papá de un chico que ya está acá y me dijo, Juanse, quiero traer a mi papá. Y yo le dije, bueno, ¿cuántos años tiene tu papá? 65. Yo, listo, dale. Desde que montemos muy bien el caso, desde que le contemos a la persona de la embajada por qué una persona de 65 años quiere venir a estudiar, visa aprobada. La visa le llegó a las 2 semanas. Entonces, no hay ningún impedimento para una persona adulta mayor. Generalmente, recibíamos bastantes jóvenes entre 17 a 25 años, pero en los últimos 2 años hemos visto que ya las personas mayores, personas de más edad, ya se han despertado un poquito más. Entonces hemos recibido personas de 30, 35, 40, 45 años.
y están muy interesadas. Incluso en este momento tenemos bastantes inquiries, bastantes solicitudes de matrimonios, de personas 40, 45, 50 años que quieren venir a Australia. Sebastián, ¿y cómo es visto el colombiano en Australia? El colombiano en Australia, algo que me gusta bastante y lo puedo decir con mucho orgullo, los colombianos tenemos muy buena reputación en Australia. Gracias a Dios tenemos muy buena reputación para los australianos, más que venir de un país que se hizo famoso por el tema de perdón decirlo, de Pablo Escobar. Somos un país que tiene bastante calidad humana, somos personas muy trabajadoras para ellos, les encanta el tema del español, les encanta el tema de nuestro carisma. Los australianos pueden llegar a ser muy británicos, entonces a veces son muy fríos y llegamos nosotros como colombianos con una sonrisa al trabajo o si trabajamos en un restaurante, decirle a alguien buenos días con una sonrisa gigante, para ellos eso es algo muy positivo. Hemos tenido unas pequeñas problemáticas como en todo. Sé que hace 3 años hubo un robo millonario aquí en Australia, que se robaron unas joyerías en Melbourne. ¿Quiénes eran los ladrones? Colombianos. Pero gracias a Dios son noticias muy pequeñas, entonces no afecta la imagen de los colombianos. Por eso Australia divide a los países por niveles de riesgo, 1, 2 y 3. Los mejores países son nivel 1, países nivel 2, países medio, países nivel 3, países de riesgo, países que probablemente les van a negar la visa. Colombia, todavía estamos en nivel 1. Eso quiere decir que todavía tenemos muy buenas relaciones y muy buena reputación para los australianos. Bueno, Sebastián, digamos, hay ciertos requisitos para llegar a tener la visa como estudiante, para llegar a hacer ciertas cosas, y pues que limitan a hacer ciertas otras. Pero, pues, en plata blanca, el asunto para acceder a la visa es el tema de los recursos económicos que uno pueda tener y solventar la estadía allá. ¿Cuánta plata hay que tener en la cuenta o con cuántos recursos hay que contar para solicitar la visa y, bueno, tener una gran esperanza de que se la van a dar? Bueno, como les comenté anteriormente, el gobierno evalúa cada aplicación por el país de riesgo de cada persona. Colombia, cuando yo vine hace 6 años, yo tuve que presentar un soporte financiero obligatoriamente. Si yo no tenía ese soporte, no podía aplicar a la visa de Australia. Entonces, mi abuela tuvo que pedir un préstamo y tener 35 millones de pesos en una cuenta bancaria y mostrarlos al momento de la aplicación. Colombia lo subieron de nivel, subimos de nivel 2 a nivel 1. Eso quiere decir que el soporte financiero no es obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Sé que muchas agencias, y me parece bien, no estoy diciendo que sea algo malo, le dicen al estudiante, necesitas tener esa plata en la cuenta para que podamos aplicar a la visa. Lo hacen por seguridad, porque incluso que estemos en un nivel 1 y que no sea obligatorio, no quiere decir que la persona que esté evaluando la aplicación no lo vaya a solicitar si lo ve necesario. Nosotros, Fly Australia Education, no lo estamos solicitando porque hasta el momento no nos han pedido el primer soporte financiero. Siempre le hacemos llenar un formato al estudiante donde el estudiante es consciente que si lo llegan a solicitar, tenemos 28 días para poder mostrar esa evidencia económica. ¿Por qué no lo estábamos haciendo? Porque hay bastantes estudiantes que sí pueden conseguir el préstamo para pagar el curso, hay estudiantes que genuinamente sí quieren venir a Australia, pero desafortunadamente no tienen 28, 35 millones de pesos en una cuenta bancaria. Y eso es una realidad de bastante, de muchos colombianos, de muchos de nosotros. Entonces, yo a mi equipo de trabajo les he dicho, analicen muy bien cada aplicación, qué perfil tiene el estudiante, no solo un perfil económico, sino qué ha hecho el estudiante, ya se graduó del colegio, hizo una carrera técnica, está trabajando, tiene algún antecedente penal. Y dependiendo de eso, ya nosotros seguimos con el proceso. Listo, no tienes el soporte económico. Vale, es necesario que seas consciente que la persona que evalúe tu aplicación no lo puede llegar a solicitar cuando apliquemos a la visa, pero si no lo solicita, no hay ningún problema. Entonces, todo eso por la parte de soporte financiero. Ya si tú me preguntas, no, que cuánto voy a necesitar para llegar a Australia, bueno, ya tendría que darte un valor de cuánto vale el curso, cuánto tienes que pagar de renta por un mes, cuánto te van a valer los tiquetes aéreos. Yo en mi proyecto
hace 6 años cuando vine a Australia, sé que visa, curso, tiquetes, se me fueron aproximadamente 18 millones de pesos, 20 millones de pesos. Ok, bueno, mucha gente se va con la ilusión de hacer algo de dinero. Listo, está bien lo del inglés, está bien lo de la experiencia, está bien lo de aprender, pero mucha gente, a ver, va a ganar más que en pesos, por ejemplo. Es, digámoslo así, en una palabra, no sé, sencilla, ¿es rentable irse con esa aspiración? Totalmente, 100%. Vuelvo y les hablo un poquito de mi experiencia rápido. Yo solicité un préstamo a una entidad financiera. Recuerdo que el préstamo lo tenía que pagar en 2 años, porque pues incluso para unos 2 años es poquito tiempo cuando uno vive en Colombia y gana un salario en Colombia. Yo recuerdo que tenía que pagar el préstamo en 2 años y yo llegué a Australia y llegué con $100 en mi bolsillo, una locura total, pero era lo único que tenía en ese momento. Y llegué con la mentalidad de, tengo que buscar un trabajo, no hablo inglés, no me importa, tengo que buscar un trabajo porque mi mamá se quedó con esa deuda, tengo que pagar ese préstamo. El préstamo lo terminé pagando en 11 meses, 10 meses. Un préstamo que era 24 meses, lo terminé pagando 10, 11 meses. Entonces, sí se puede. Si una persona llega con la mentalidad de, yo necesito hacer dinero porque tengo que pagar el préstamo, porque mi papá me prestó la plata, porque mi mamá me la prestó, no sé, X o Y razón, sí se puede. Lo logré yo sin hablar inglés y recuerdo que mis primeros trabajos eran limpiando los sótanos de un edificio y repartiendo volantes, repartía volantes de Uber Eats en las calles. Y recuerdo que la gente me decía, me hablaba y yo, yes, yes, yo solo sonreía y decía, yes. Entonces, sí se puede. Es bastante rentable. El mínimo en este momento en Australia, creo que a partir de julio de este mes, subió a $21 la hora. Es el mínimo legal que puede ganar una persona. Y realmente para que una persona gane $21 la hora, tiene que ser un trabajo muy inicial, como los que hice yo cuando recién llegué, lo que te comenté, repartir volantes. Entonces, ya mientras tu nivel va mejorando de inglés, tú ya empiezas a trabajar en restaurantes, de mesero, de bartender, de barista, incluso hay personas que trabajan de recepcionistas en consultorios médicos, personas que trabajan en empresas. Recuerda que la visa de estudiante te permite trabajar legalmente como cualquier otro australiano. La única diferencia es el El límite de horas que tiempo. puedes hacer, pero el resto, tú estás pagando impuestos, tienes tu cuenta bancaria, todo exactamente igual. Entonces, sí, la gente que trabaja en bares y en restaurantes se ganan 28, $30 la hora. Un fin de semana, 40, $45 la hora. Entonces, es demasiado rentable. Bueno, antes de que yo empiece a sacar cuentas, sigamos con la siguiente pregunta, Sebastián, y es, bueno, si bien hay gente que puede variar las experiencias, los planes, los resultados que pueda obtener. Bueno, van a encontrarse cifras como estas de $21 la hora que pueden cambiarle los planes. Ya con esto, más o menos, digamos, ¿cuál es la media de tiempo que se queda la gente? Dale. Wow, excelente pregunta. Hace mucho no me hacían esa pregunta, pero yo diría que entre 1 año a 2 años, pero sí, o sea, esa sería como la mayoría de personas, pero incluso hemos tenido estudiantes que llegan y a las 2 semanas he tenido estudiantes que van a la oficina, bueno, cuando las fronteras estaban abiertas y llegaban a la oficina, Sebastián, esto no es lo mío, me regreso. No me gusta, no, no es lo mío. Uno trata de convencerlos como, espérate, suave, todo el proceso de adaptación es fuerte. No, entonces 2 semanas. Hay otros estudiantes como yo que veníamos por 6 meses y nos quedamos 6 años. Entonces, yo te diría que el porcentaje sería entre 1 año a 2 años. Ok, bueno, pues ahorita me comentaba que cuando llegó el proyecto era quedarse durante 6 meses. La visa la tenía por 6 meses, pero salió de su deuda en 11, ya lleva 6 años en Australia. Bueno, ¿cómo es ese proceso legal para renovar cada tanto el permiso de permanencia en ese país? Dale. Bueno, yo vine a estudiar en inglés porque quería ser auxiliar de vuelo internacional de Avianca. Era mi sueño, era mi proyecto. Y yo sabía que si no regresaba con un buen nivel de inglés, eso no iba a pasar. Lo intenté 2 veces y fallé.
cuando estaba en Colombia, no pude ser auxiliar de vuelo internacional, entonces dije, mi visa se terminaba a los 7 meses, porque si tú estudias 6, el gobierno te da un mes de vacaciones, donde puedes trabajar tiempo completo. Tú en tus vacaciones, que olvidé mencionarlo, puedes trabajar todo el tiempo que quieras. Entonces, mi visa duraba 7 meses y yo a los 6 meses llegó mi época de vacaciones. Dije, bueno, mi nivel de inglés medio entiendo, porque no es un secreto para nadie que una persona que no habla nada de inglés a los 6, 7 meses va a hablar inglés perfecto. O sea, eso no. Bueno, puede que exista el caso, puede que hayan personas que tengan eso más avanzado el conocimiento, pero fue muy difícil y dije, no, yo me quedo. Entonces hablé con mi agencia me dijo, mira, 6 meses de haber estudiado inglés está muy bien, puedes renovar la visa otros 6 meses, incluso un año, para estudiar más inglés. Hacemos la aplicación nuevamente, le argumentamos a la persona de la embajada las razones. Sebastián quiere ser auxiliar de vuelo internacional en Colombia, le exigen tanto nivel de inglés, su nivel de inglés no ha avanzado lo suficiente para poder obtener ese trabajo que él está esperando obtener. Y así renové la visa. Recuerdo que la renové otros 6 meses, o sea, serían otros 7 meses. ¿Por qué no la quise renovar más tiempo? Porque me daba miedo. Dije, no, ¿qué tal? Yo a los 7 meses ya sienta que me quiero ir, porque había gente que me decía, no, pues si la vas a renovar, renuévala de una vez por otros 2 años, 3 años, quédate todo el tiempo que puedas, ¿para qué te regresas a Colombia? En mi caso, yo quise hacer las cosas calmado para yo estar seguro que sí era lo que quería. Entonces la renové como tres veces mi visa. Entonces, el tema de renovar la visa, sí se puede. ¿Qué es lo importante? Siempre tener una idea de cómo aplicamos la primera visa y que todo concuerde, que todo sea igualito, ¿no? Que en mi primera aplicación yo dije, no, es que voy a ir a Australia 6 meses porque yo quiero regresar a Colombia a ser, no sé, médico. Y de repente en la segunda aplicación, no, es que yo quiero ser, no sé, quiero estudiar gastronomía cuando me regrese a Colombia y en gastronomía me piden inglés. Entonces las personas de la embajada van a decir un momento, pero entonces usted nos mintió anteriormente, ¿cómo así? No entendemos. Lo importante es siempre tener sentido a lo que se está haciendo y avanzar. Entonces, si yo estudié los dos primeros niveles de inglés en 6 meses, el gobierno espera que yo estudie otros niveles más arriba. Y si yo vuelvo a renovar visa, un examen oficial de inglés, una carrera técnica o una carrera profesional, un posgrado, una maestría, siempre hay que ir para arriba. Si yo voy para abajo, me pasé a una carrera técnica y de repente renové la visa y me quiero volver a inglés, estamos en problemas. Entonces, así es como funciona. Bueno, Sebastián, ¿cómo se puede conseguir trabajo en Australia? O sea, si es fácil y más si uno no tiene ni idea de hablar inglés como pues sucedió con usted en determinado momento, porque pues yo asumo que, a ver, el tema de la comunicación es vital para cualquier situación. No es fácil. Realmente a mí no me gusta mentirle ni siquiera a mis clientes, a mis estudiantes, jamás. Yo siempre les digo en nuestra primera entrevista, porque me preguntan, ay, ¿es fácil? ¿Te adaptas? No, no es fácil. Es un proceso muy difícil cuando tú no hablas el idioma, pero no es imposible. Lo que te digo, todo es cuestión de actitud. Yo llegué con $100 americanos en mi bolsillo y acá todo se paga semanal. Entonces, si yo no encontraba trabajo, no sabía qué iba a hacer. Entonces lo que yo hice fue meterme a Google Translate, coger un papel que todavía guardo, lo tengo aquí en mi habitación en algún lugar, y en ese papel escribí, necesito trabajo, por favor ayúdeme, puedo limpiar, puedo repartir volantes, porque yo ya había buscado en internet cuáles son los trabajos más comunes para un estudiante internacional cuando llega a Australia. Entonces aparecía limpieza, repartiendo volantes. O sea, uno también tiene que hacer su propio research, su propia investigación, y ya ahí uno tiene unas basecitas pequeñas, y yo en ese papelito escribía, y literal lo que yo escribí, yo la semana pasada se lo estaba mostrando a un amigo y nos reíamos bastante. Normalmente uno dice, I'm looking for a job, estoy buscando por trabajo, y en ese papel yo puse, I look for job now. Pero así salí, y me fui con ese papel y un chico de mi colegio me dijo, vea, métase a las 6, 5 de la tarde, métase a los sótanos, basement de los edificios y busque a los gerentes de limpieza. Ellos tienen un carrito de limpieza. Yo con mi papel me metía, salía un carro, me metía al sótano y buscaba al que llevaba el carrito de limpieza y cogía el papel y se lo leía. I look for a job. Si me entendían o no, no tengo ni idea porque no hablaba inglés, pero me daban la oportunidad. Entonces, va en uno, todo va en ti. Así tú no hables inglés,
Uno es colombiano, yo siempre he dicho que nosotros tenemos esa berraquera que no nos quedamos varados. De verdad, que la tenemos ahí. Incluso un chico que conocí en Europa es el que vende chorizos en París, en la mitad de París, vende chorizos y no hablaba francés. Y ahorita es una de las personas más exitosas vendiendo chorizos en París. Entonces, de poder se puede. Sebastián, ya habiendo pasado casi pues ya más de 5 años allá, en esos momentos estar guiando procesos educativos de mucha gente, no solo en Colombia, sino en otros lados, cuéntanos un poquito acerca de las falsas promesas con las que pueden engañar a los que buscan una oportunidad en Australia y para que no caigan. Total. Hay que tener bastante cuidado con el tema de escoger una agencia, escoger la persona que se va a encargar de tu proceso. Nosotros hemos visto bastantes casos, incluso hubo un caso que sonó bastante, creo que fue hace 4 o 5 años. No puedo mencionar el nombre de la empresa por cuestiones legales, pero estafó a bastantes personas, les pidió que pagaran el curso a la agencia. Eso sí lo hacemos las agencias, no van a creer que cuando la agencia le pide a un estudiante que pague el curso a uno, porque uno se va a quedar con la plata, pero eso fue lo que pasó. Ellos nunca pasaron ese dinero al colegio y cuando el estudiante quiso confirmar con el colegio dijo, no, nosotros nunca hemos recibido el dinero, la agencia se desapareció por completo, la persona, el dueño de la agencia estaba viviendo aquí en Australia. Cuando empezaron las demandas, esta persona se fue para otro continente a esconderse, no sé qué fue lo que se fue a hacer, pero el caso fue que la agencia cerró, se robaron el dinero, fue terrible, para Australia fue muy duro porque obviamente el gobierno también interviene por esa parte de responsabilidad social, por la parte de qué es la reputación de Australia como destino para estudiantes internacionales. Entonces fue un tema bastante complicado, sé que pasó con varias agencias, hubieron varias agencias, incluso agencias que tienen oficinas en Colombia, que no, se perdía el dinero o también vi otra práctica que me parece súper poco profesional y es que el estudiante pague el curso completo y la agencia solo pague la mitad del curso. Entonces el estudiante llegaba a Australia, comenzaba su curso y de repente el colegio le dice, ven, Sebastián, tienes que pagar la segunda cuota. ¿Cómo así? No, pero yo ya le pagué a la agencia todo el curso. No, tú solo pagaste la mitad del curso. Entonces hay que tener bastante cuidado. Mi mayor recomendación es busquen bastante sobre la agencia, asegúrense que sea una agencia que tenga una buena reputación, que la gente sepa quién es la persona que está llevando el proceso, que tengamos una reputación, que la gente conozca tu cara, que la gente sepa que llevas trabajando en la industria y también que te den comprobantes de todo. Yo pagué mi curso, me haces el favor, me das el documento, acá se llama COE, es un documento que emite el colegio cuando se hace el pago al colegio y en ese documento ahí dice, en la parte que dice tuition fees, dice cuánto fue el valor que la agencia le pagó al colegio. Entonces, siempre, siempre pedirle, ah, que tú me vas a comprar el seguro médico. Ah, Sebastián, tú me haces un favor, me envías el recibo del seguro médico y me envías el certificado. Es lo Okay. mínimo que alguien puede pedir para asegurarse. Entonces, si han habido bastantes promesas falsas, hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Y tienes algún tip, digamos, para detectar alguna de esas promesas falsas, alguna vaina que uno vea súper descabellado, que, bueno, bien sea por sentido común o porque parece inusual, uno pueda decir, bueno, esta gente está tratando de hacer lo que no es? Yo voy a tratar de hablar como cuando yo era estudiante internacional. Detecté que bastantes agencias me decían, ay, vente con nosotros y te damos $100 de bono de un supermercado. No, vente con nosotros y es que nosotros tenemos, ya mismo te pagamos $50 de esto. Yo desconfiaba mucho de ese tipo de agencias. La agencia que yo encontré en ningún momento trataron de atraparme. De vente con nosotros y te regalamos, y no, ellos fueron muy claros. Mira, estos somos nosotros como empresa, trabajamos de esta manera, todo lo hacemos como lo indica el gobierno australiano. Si te interesa, más que bienvenido, si no, mucha suerte. No estoy queriendo decir que las agencias no den una importancia, no, pero sí que el trabajo sea muy profesional. Listo, no se trata de vender un par de zapatos, no se trata de ganar una comisión por vender una camisa, no. Le estás vendiendo a una persona un sueño, un proyecto. Entonces, obviamente nosotros podemos ofrecer incentivos, pero hay maneras. También la reputación, yo digo que la reputación lo es todo. Yo, la mayoría de estudiantes que tenemos con Fly Australia Education son estudiantes que conocen estudiantes que ya teníamos nosotros, clientes que ya hicieron el proceso con nosotros y eso les da
de alguna u otra manera a cierto grado de seguridad. También ser muy transparente en redes sociales. Los que me conocen saben que yo, así como estoy hablando en este momento, soy yo en mis redes sociales personales y profesionales. Si yo digo que las fronteras no se han abierto, lo voy a decir en mis redes personales y sé que mi compañía lo va a decir en las redes profesionales también. No es que yo te escriba un WhatsApp, te envío una nota de voz y, ay, mira, me contaron que las fronteras las van a abrir el 15 de julio, haz el pago ya, págame ya. No sé, yo desconfiaría de ese tipo de cosas, entonces hay que asegurarse que la agencia esté bien establecida, tenga bastante reputación, que la persona, los empleados lleven cierto tiempo en la industria o tengan ciertos procesos exitosos y ya, si tienen alguna duda, investigar si es una empresa legalmente certificada. Yo he tenido estudiantes, sobre todo de Argentina, me pareció súper curioso que me piden el certificado de la empresa. Me dicen, quiero ver tu licencia, quiero ver tu certificado de registro, tú que eres legalmente constituida en Australia, por favor, me lo envías. Claro que sí, no tenemos ningún inconveniente. Las agencias no deberíamos tener problema de mostrarle ese tipo de cosas a los estudiantes. Entonces, esos serían como mis tips. Uno siente, yo cuando hablaba con una persona en una agencia, yo sabía que me quería vender, era un curso por ganarse una comisión, o también podía sentir si era una persona que en verdad sí quería ayudarme a que pudiera hacer ese proyecto de vida en Australia. Sebastián, ¿por qué razones lo devolverían a uno de Australia o digamos, o le negarían la prórroga de la visa? Por razones como las que te comenté anteriormente, que la aplicación no se vea genuina, que sea una aplicación en la que el estudiante le está mintiendo al gobierno, que sea una aplicación en la que el estudiante le esté demostrando al gobierno que solo se quiere quedar para trabajar, porque pues para nadie es un secreto que con la visa podemos trabajar. También por no cumplir con las normas, reglas de la visa de estudiante. Estudiantes de inglés deben asistir todos los días a clase, deben tener un mínimo de atendas del 80%. Eso quiere decir que no pueden, no sé, faltar a clases en una semana dos veces. Si faltas dos veces y sigues en lo mismo, ya estás en problemas. Si el colegio te reporta con migración porque has faltado y tu atendas bajó al 80%, al 79%, te van a cancelar el COE, que es el documento que te comenté anteriormente. El colegio te reporta y el gobierno te cancela la visa y tienes 28 días para regresarte a tu país. Entonces, Australia es un poco estricto con ese tipo de cosas. Le gusta que la gente haga las cosas correctamente. Y bueno, lo importante es ser muy inteligente. Si yo quiero renovar mi visa dos y tres veces, trata de buscarle el ladito para que se vea que está siguiendo un proyecto de vida profesional, para que en el momento que regreses a Colombia, eso te va a ayudar profesional y personalmente. Si te quieres quedar a una residencia permanente, que tampoco es un secreto, obviamente no hay que decirle a la persona de la embajada en ese momento, es que yo quiero renovar porque más adelante me quiero quedar a vivir toda mi vida en Australia. No, no es necesario. Si le comentamos qué queremos estudiar, qué queremos hacer, más adelante entonces busco una ciudad, que se llaman ciudades regionales, ciudades donde casi no hay gente y va a ser más sencillo poder aplicar una residencia permanente. Bueno, aprovecho para enviarle un saludo a toda la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Y Camila Pombo en estos momentos nos dice, mire, me dicen que las fronteras están cerradas. Quisiera preguntarle por cuál ha sido el efecto de la pandemia en todo este tema migratorio, cómo está en estos momentos la gente que se quisiera ir y cómo va el tema con las fronteras, efectivamente. Listo, el tema de las fronteras sí ha sido un tema un poco tenso, ha sido un poco complicado, sobre todo porque el gobierno ha sido muy hermético con el tema de la información de la apertura de fronteras para estudiantes internacionales. Cuando digo hermético, el gobierno no nos informa demasiado, incluso a los ciudadanos, a las agencias, a las empresas, no nos da un comunicado oficial. He visto que hay bastantes rumores, hay bastantes chismes, hay páginas de un ejemplo, colombianos en Sydney, y he visto que las fronteras no las abren hasta el 2023, que las fronteras las abren en marzo del 2022, no, que las van a abrir el 25 de octubre. Lo puedo decir aquí delante de todos, eso es falso, eso es falso, esos son solo rumores. Han habido reuniones entre políticos, para darles una idea, y hay políticos que proponen, ¿qué tal si abrimos las fronteras para el 30 de julio? Entonces, porque el político dijo eso, entonces ya las fronteras se van a abrir el 30 de julio. No.
Hasta el momento no hay un comunicado oficial. El primer ministro de Australia no ha dado un comunicado oficial de apertura de fronteras. Sin embargo, hace 2 semanas por fin se pronunció y comentó que Australia va a empezar en 4 etapas, va a empezar a desarrollar 4 etapas para empezar a dejar a ingresar estudiantes internacionales, pero no nos dio ninguna fecha. ¿Qué está pasando con los estudiantes? Hay bastantes estudiantes que están sacando provecho, en lado positivo, de las promociones que tienen los colegios. Les llaman promociones COVID. Entonces, los colegios tienen sus precios a mitad de precio, 50, 40, incluso 60% de descuento, para que los estudiantes hagan el proceso ya, paguen el curso y en el momento que puedan ingresar a Australia, pues tuvieron el colegio a mitad de precio. Un ejemplo, mi curso de inglés me valió $7.500 cuando vine. En este momento hay colegios que valen $3.800, el mismo curso de inglés, $4.000, $5.000. Entonces hay muchos estudiantes que saben. Nosotros somos muy transparentes y les decimos, mira, te podemos vender el curso, podemos ayudarte con el proceso, probablemente las fronteras van a estar abiertas a final de año, si no, para el siguiente año. Si quieres tomar la promoción, lo puedes hacer, si no, no hay ningún problema. Y ya es decisión del estudiante. Hay estudiantes que nos dicen, no importa, yo prefiero pagar $3.800 ya, porque en el momento que abran fronteras, no es para nadie es un secreto que los precios vuelven a su precio normal. Entonces, ya depende del estudiante si quiere sacar provecho de esas promociones o prefiere esperar un poco más. Bueno, o sea, en este momento no hay gente yendo. No, no, en este momento no, solo están ingresando ciudadanos y residentes permanentes. ¿Y ustedes cómo están haciendo entonces? Esa es una excelente pregunta. Nosotros, tratando de seguir haciendo, no, tratando, no, haciendo lo mejor posiblemente, tratando de sobrevivir como las demás agencias, como estoy seguro que las demás agencias, universidades, colegios de inglés, todos lo estamos haciendo. Ha sido un golpe bastante fuerte para la industria de educación internacional, pero bueno, ahí vamos, ahí seguimos. Tenemos estudiantes que ya están en Australia y son nuestra responsabilidad de estar apoyándolos. Las agencias, bueno, Fly Australia Education, ofrecemos el apoyo a nuestros estudiantes. Ellos pueden ir a las oficinas, tener impresiones gratis. Hay estudiantes que les gusta ir a tomarse un café, comerse unas galletas y estar en la oficina 2, 3 horas. Hay estudiantes que quieren que les ayudemos a organizar la hoja de vida. Hay estudiantes que quieren que les ayudemos a buscar trabajo, darles lineamientos, a practicar con ellos entrevistas. Entonces seguimos con nuestro trabajo. Obviamente nos hemos visto bastante afectados porque no tenemos el mismo flujo de estudiantes que teníamos antes. Sin embargo, tenemos más solicitudes de estudiantes que están fuera de Australia de querer venir en el momento que las fronteras estén abiertas. Como si ya ahora sí la gente se quiere ir de Colombia, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de esos países. La gente ahora se quiere ir más que antes. Entonces, bueno, confiando en Dios y confiando en nuestro primer ministro, las fronteras van a estar abiertas prontamente y vamos a poder seguir operando como lo hacíamos anteriormente. Bueno, en las horas previas a esta entrevista, pues hubo como alta expectativa con el encuentro y con la charla para que mucha gente se pudiera guiar. Y nos llegaron varias preguntas a través de las redes sociales. Una de ellas era pensando en familia. Yo, si tengo mi familia establecida, ¿puedo aspirar a ir? Y si es el caso, ¿cómo puedo hacer si tengo un bebé? Por ejemplo, preguntan desde las redes. Total, sí hay estudiantes que han venido con sus familias, sí es un proyecto que se puede realizar cuando es una familia que está legalmente constituida, que es una familia que todos quieren venir a Australia. Es un proceso un poco más tedioso y sobre todo más costoso, obviamente, sobre todo por el tema de la visa de familia puede ser un poco más costosa, puede ser, no, es más costosa. El seguro médico es mucho más costoso para una familia. Cuando el tema es con niños, los niños tienen que estar legalmente aprobados por el gobierno australiano. Entonces, es un proceso en el que tenemos que enviar más evidencias, tenemos que inscribir al niño en un kindergarten o en un colegio, dependiendo de la edad del niño, y tiene que estar inscrito. Los niños no se pueden quedar solos en la casa o se pueden quedar ahí con la mamá todo el tiempo sin hacer nada. O sí, acá la cosa es diferente, todo está muy organizado, todo está muy bien estructurado. De poder se puede, lo que digo, conlleva más papeles, más documentación y también es un poco más costoso el proceso, pero se puede.
Si alguien está muy interesado, con muchísimo gusto nos puede escribir a nuestras redes sociales o enviarnos un correo y nosotros le enviamos todos los requerimientos porque varían, depende de la familia. Entonces, si son dos niños, un niño, la edad de los niños. Entonces, aquí me podría quedar muchísimo tiempo explicándoles cada caso, pero sí es posible. También es posible venir en pareja, parejas heterosexuales, parejas homosexuales. Eso no hay ninguna, para el gobierno no hay ninguna diferencia. Nosotros hemos traído, bueno, traíamos cuando estaban las fronteras abiertas estudiantes, dos chicos, dos chicas, chico y chica. Desde que tengan las pruebas que nos solicita el gobierno para aplicar una visa de pareja, no hay ningún inconveniente. Como para darles una idea, algunas pruebas, que tengan una cuenta de banco en común, que tengan una de facto, creo que se dice en Colombia, de facto, relación de facto, un certificado de Okay. relación civil o matrimonio, que el contrato del apartamento esté a nombre de los dos, que tengan pruebas de que llevan por lo menos un año viviendo juntos. Si son personas que ya se casaron, que están legalmente casadas y tienen el certificado de matrimonio, podríamos mirar la opción de que no lleven un año juntos y mostrar más evidencia para que el tiempo no sea algo que los pueda afectar. Okay. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darle a los usuarios de Pulso una vista un poco más clara, más amplia de cómo llegar a Australia. Pues esperemos que las fronteras abran pronto, pues para que los procesos se puedan agilizar. Y pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde de miércoles, mañana de jueves, allá. Sí, no, muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, mil gracias por esta oportunidad. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes toda mi experiencia y cualquier cosa que necesiten, por favor, me escriben, me avisan. Ah, También sí, si quieren discúlpame. contactarnos a nosotros, Aquí no hay problema. acá en el Facebook Live, varias personas, Carlos Hugo Zuluaga, Luis Martínez, están viendo pues las páginas pues suyas y de Fly Australia Education, pues si las quiere compartir, por supuesto. Claro, incluso, bueno, por acá tenía unas tarjeticas. Este es nuestro logo. No sé si lo alcanzan a ver. Fly Australia Education. Y lo que necesiten, chicos, con muchísimo gusto. Igual voy a tratar de dejarles las redes sociales. Te las voy a compartir si las quieres compartir para que se las puedan enviar. Pero nos pueden encontrar como Fly Australia Education, Fly Australia Edu en Instagram, en Facebook. Y ahí aparecen todos nuestros números de contacto. Nos pueden escribir a WhatsApp, nos pueden escribir a correo electrónico. Con mucho gusto nosotros les podemos ayudar. Importantísimo, Fly Australia Education no cobramos absolutamente nada por asesorar y por ayudar al estudiante a venir a Australia. No tenemos ningún fee administrativo, ni que $200 por ayudarte, ni no, absolutamente nada. Perfecto. Bueno, a ustedes, gracias por compartir con nosotros un ratito de su tarde de miércoles. Sigan con más información en www.pulso.com. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Listo. Vale, que estén bien. Chao.